titular. Tuve la fortuna de que el míster confió en mí en el primer partido. Luego tuve la lesión que me tuvo apartado una semana. Y luego, a partir del partido del derbi contra el Tenerife, ya entré en convocatoria y poco a poco me he ido asentando en ese mediocampo, que hay mucha competencia y he conseguido estar ahí, espero aprovechar. Sí, ya desde juveniles me acuerdo venir aquí a Barranco Seco con Quique, estar en un equipo que estaba en una dinámica como estamos nosotros actualmente, que es estaba muy bien, al final tenían un verdadero equipazo. Jonathan, Roque estaban en su mejor momento futbolístico y aprendí de ellos también. Y lógicamente con Manolo me dio la oportunidad de debutar oficialmente. Apostó por mí, él luego decidió marchar de aquí. Y luego lógicamente me costó más entrar. Tuve oportunidades con Manolo Jiménez. Él también salió y hasta la llegada de Pepe Mel, que yo creo que me ha dado la oportunidad fija, me ha dado la convicción de poder estar en el primer equipo. Todo al final es trabajo y yo creo que yo para estar aquí llevo muchos años trabajando, no solo desde que empecé con Quique Setién o con Manolo Márquez, a entrenar con el primer equipo. Yo llevo muchos años, mi padre lleva muchos años llevándome a entrenar todas las tardes, salir de trabajar y apenas poder descansar para traerme aquí a Las Palmas a entrenar, porque yo soy del sur. Entonces es un cúmulo de cosas que ha ido acumulando y al final este es el resultado. Bueno, al final la palabra es orgullo porque es lo que uno desde pequeño quiere, siente y cuando vas caminando por la calle, voy caminando por mi pueblo, por Ingenio y te paran y te dicen venga tal, que lo estás haciendo genial, al final eso es lo que te hace ser grande y a la vez pequeño porque sabes que al final eres un jugador más, que hoy estás de titular y mañana puedes estar sentado en la grada y yo creo que seguiremos trabajando para seguir de titular y si no, pues seguir trabajando. No se asemeja tanto a lo que una persona del mundo del fútbol a lo mejor piensa que es un mediocentro defensivo. Lógicamente tú piensas en un mediocentro defensivo y piensas en una persona fuerte, corpulenta, que vaya bien al corte, que sea agresiva en el balón aéreo. Pero al final el fútbol ha evolucionado, también el fútbol canario siempre ha tenido unas pautas que es tratar bien a la pelota y yo creo que la llegada de Jonathan y de Pedri me han dado mucho para poder estar de titular en este equipo. Quizás sin ellos me hubiese costado más entrar de titular porque a lo mejor no hubiésemos combinado tanto. Pero al final en el fútbol se tiene la pelota y se pierde la pelota. Entonces, y cuando se pierde tienes que recuperarla. Y al final el trabajo que hacemos todos, Pedri hace un trabajo en banda izquierda, ahora ya no porque está con la selección, pero estaba haciendo un trabajo en banda izquierda espectacular, ayudando a De la Bella, Cerny por el otro lado, Johnny ayudando mucho en tareas defensivas. Al final, cuando no tienes un mediocentro tan defensivo como a lo mejor tienen otros equipos, pero el combinado le ayuda, es mucho más fácil recuperar la pelota. La inteligencia no es otra cosa que concentración. Si tú estás concentrado en el campo, estás bien ubicado, al final sabes que la pelota puede caer ahí y ahora más porque tenemos mucho a la pelota, saber dónde está el contrario cuando parece que nosotros ya vamos a acabar una jugada, dónde está el contrario que es el que te puede hacer peligro en la otra portería. Poco a poco, yo creo que todos los entrenadores que he tenido he ido aprendiendo cosas. Unos me han enseñado más mental, otros más físico y de todo se aprende algo. Con mi físico, lógicamente, lo más normal es tener la pelota, pero tampoco me considero un futbolista
que solo sea con la pelota en los pies. Si hay que trabajar en un momento del partido, por ejemplo, contra el Deportivo estuvimos en la segunda parte al principio que tuvimos que correr y al principio, entre temporada, muchas veces teníamos que correr detrás de la pelota porque al final el fútbol es así, no tienen los 90 minutos la pelota y yo creo que ahora lo estamos haciendo muy bien con la pelota, pero también muy bien sin la pelota. Bueno, con Johnny yo desde la época de Quique ya había entrenado con él. Él con los canteranos es muy atento, habla mucho con nosotros y al final cuando viene a segunda división y marca diferencias, porque marca diferencias en todos los partidos, al final a nosotros nos ayuda mucho porque él en muchas fases del partido que quizás el encuentro no lo tenemos demasiado controlado, le das la pelota a él y a nosotros nos desahoga porque a lo mejor estamos presionados y tal y él siempre que le das la pelota, él siempre te dice, aunque yo tenga un tío aquí pegado, dámela que no me la van a quitar. Y eso da una confianza que al final se transmite en el campo. Ahora lo estaba hablando con un compañero que yo también quiero salir en las fotos de Barranco Seco. Aquí en Barranco Seco tenemos muchas fotos de muchos jugadores míticos de Las Palmas y lógicamente uno sueña con salir en una de estas fotos. Entonces, con los pies en el suelo, lógicamente, partido a partido, porque si llevo 9 quiero 20 y si quiero 20, si tengo 20 quiero 50, pero poco a poco con los pies en el suelo y partido a partido. No, qué va, yo sé el rol que tengo en el equipo, yo sé que ellos son jugadores muy vistosos, son jugadores muy buenos encima, entonces es lógico que se hable de ellos porque al final en el fútbol lo que cuenta son los goles, lo que se pagan son los goles y ellos son los que al final acaban terminando, dando el último pase como Pedri el otro día. Al final son jugadores decisivos en tres cuartos de campo que es lo que se paga en el mundo del fútbol.